Hoy vamos a jugar el Día de Eclosiones de Clefa. Un evento al cual yo no tenía pensado jugar, pero mi amigo Nico Shinks me regaló el ticket del evento y además justo un par de amigos míos me insistieron para que jugáramos este día, así que voy a dar una oportunidad. Este evento, para quien no sabe, es un evento donde las Poképarasol te van a dar huevos de 2 y de esos huevos de 2 solo va a salir Clefa. Y va a tener harta probabilidad de Shiny. Hay que ver qué tanto Shiny va a ser. Por lo que vi en Twitter y en redes sociales, tiene buena pinta. Ahora, llegué más o menos 50 minutos antes al lugar donde nos vamos a juntar porque tenía que abrir huevos y vaciar la mochila de huevos, ya que estaba caminando. Voy a abrir todos los huevitos que tenía porque hay un bonus de, creo que mitad de distancia o algo así, así que los abrí bastante rápido. Uy, ese podía haber sido Shiny. Deino. Geodude. Meowth. Ese da polvos al menos. Ese Shiny está bueno. El de Kieles también, ¿eh? Y de huevo de 10. Uy, ese me falta Shiny Tortunator. Y una Maura, ok. ¿Alguno bueno? No realmente. El Sandile está decente y el Tortunator también, pero nada excelente. Y ahora tenemos la mochila de huevos vacía. Ahora, como llegué casi 50 minutos antes, voy a tener que esperar. Lo que pasa es que pensé que me faltaba más tiempo en abrir los huevos. Así que nos vemos cuando empiece el evento, en una hora. Casi voy a aprovechar de almorzar por ahí, no sé, nos vemos en una hora. Siendo ya la hora, tenemos que empezar a girar Poképaradas, tenemos que sacar huevitos. Además, también tengo la misión que me regalaron, no sé dónde está, ¿eh? Que me da una incubadora por abrir un huevo y acá está, creo que esa es la gratis y la otra es esta, que es abrir un huevo, gana 2000 polvos y 2 kilómetros y me da otra incubadora, así que bien. Aprovechar a sacar todos los huevos rapidito y ver si saco uno gigante para ganar concursos porque todavía me faltan 50 concursos para sacar el Pikachu concurso. Y en un segundo ya lo sacamos, todas las Poképaradas te dan huevos de 1. O sea, bueno, son huevos de 2 pero están a mitad de distancia, así que salen rápido. Vamos a ver cuándo alcanzamos a abrir el día de hoy. Vamos a estar caminando bastante rápido, bastante dinámico durante estas 3 horas. Que hace bastante frío, así que caminar me viene bien. ¡Vámonos! Ok, es rapidito esto, ¿eh? Primero 9. Como son de 1 kilómetro, se hace muy rapidito. Si puedo sacar Shiny en el primero, sería God. Es verde, tiene las orejitas verdes. Y creo que no cambia más que eso, ¿eh? Yo creo que eso es todo lo que cambia. ¡Vamos! Shiny en la primera tanda. ¡God! Vale, ¡2 Shiny seguidos! ¡God! Ya, no. Si hubieran sido más de 2... Me vuelvo loco. 2 Shinies en la primera tanda, locura, ¿eh? Ojo, uno más. 3 Shinies en la primera tanda. Estás loco. Esto es la locura. ¿Y cómo son? Más o menos, malo y malo. Pero locura. Les dije que había una señal por la cual yo tenía que jugar este evento. Eso sí, antes de seguir, parada por un Entei oscuro. Todavía no lo tengo Shiny, pa. Solo salen los findes, así que se necesita. Ojo. Nada, pa. Me estaba fijando que era Shiny nomás, pero este de acá no solamente no es Shiny, pero si yo lo purifico queda 100. Y yo normalmente los oscuros no los purifico si los voy a usar para incursión, pero si no tiene 15 ataques no lo usaría para incursión. Y yo no tengo unos 100, así que lo voy a purificar. Yo sé que este es el que más pega, pero no me va a subir un Entei Shadow si no tiene 15 de ataque. Así que lo vamos a purificar. Y vamos a obtener un Entei 100. Algo me decía que saliera yo el día de hoy de mi casa. 3 Shiny seguidos y ahora un Entei 100. Si hubiera sido Shiny, eso hubiera sido la locura, ¿eh? Eso hubiera sido la locura. Entei 100. Guapo, legendario 100. Muy bien. Vuelvo a decir, si hubiera tenido 15 de ataque, yo no lo hubiera purificado. Pero no me voy a subir un Shadow que no sea muy bueno porque sale muy caro subirlo si es que no es bueno. Y aún nos queda mucho. Así que vamos a agarrar más huevitos y a abrir más todavía. Más Clefa Shinies. Otros 9 más, nos demoramos poquito. Bueno, en verdad llevamos una hora en 2 tandas. Estamos caminando muy lento, pero da igual, vamos tranqui. Es que ya después de la primera tanda me tranquilicé. Normal, a lo mejor ya no saco más, ¿eh? Normal. No, una tanda sin Shiny, no, por favor. Normal. Shiny, vamos. Tanda con Shiny todavía. Normal y normal. Todas las tandas con un Shiny, ¿eh? Este está muy bueno, ¿eh? Ojito con ese. Y pero es XS, no es XL. Seguimos con la... ahí está, Shiny. Es decir, seguimos con uno por tanda y la respuesta es sí, el primero fue Shiny. Normal. Normal. Una mini tanda de 4. Oh, Shiny también, ¿eh? No sé por qué me abrieron solo 4, ¿eh? Como que se adelantaron estos 4, pero
Salió Shiny al tiro. Generalmente saco tandas y sale Shiny. Normal. Vale, justo después de eso ahora sí se abrieron los otros tres que tenía. Así que ahí se abrieron todos. No sé por qué se abrieron en dos tandas diferentes. ¡Otro Shiny! ¡Gah! Y normal. No es bueno este Shiny, pero es XL. Lo vamos a poner al tiro. Saqué dos XL normales, no XXL. El uno que no es Shiny y el otro es Shiny. A ver, que de rank 2. ¡Ah! A lo mejor lo puedo poner en otro lado al final. Más rato y podemos sacar puntos, pero por ahora no. Y termina hoy día a las 8. Ya veremos. Última hora todo esto, ¿eh? Se pasa rápido el tiempo caminando. Aparte que está rico el día, como está medio nublado y demás. Como podrán ver, nubladito. Pero tampoco hace frío, está justo si es que venís con un polerón, está exquisito. A mí me gusta más el clima así, ¿eh? Yo no soy de verano, soy más de invierno. Antes de aprovechar la última hora y seguir abriendo unos huevos más, quería decir que este evento, aparte de que de los huevos sale solo Clefa y sale con muchas probabilidades Shiny, también hay unas misiones de campo que dan polvo de experiencia por caminar un kilómetro y abrir un huevo. Y encuentro que podrían haber dado Clefa, ¿eh? Podrían haber dado Clefa 100%, me hubiera gustado muchísimo, muchísimo más. Pero bueno, probamos suerte la última hora, yo creo que alcanzamos dos tandas más, a lo mejor. Estamos sacando muchos Shinies, a lo mejor se viene el Shundo. Y uno XXL, por favor, necesito ganar concursos. Ok, penúltima tanda de hueviños. No, normal. Uno grande, por favor, normal. Ah, normal. ¿Nos vamos sin Shinies en esta tanda? ¿Sería la primera tanda sin Shinies? Normal. No nos vamos sin Shinies, rompimos la racha, no puede ser. Rompimos la racha. Efectivamente, la rompimos. Ninguno 100, cercano sí. Y alguno grande. Sí, saqué uno gigante. Lo voy a poner al tiro. Ojo, 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 quedó primero en este, 1055, tremendo, Clefa. Casi todos los objetivos hechos, uno buenísimo, 96 Shiny, muchos Shinies, un Entei 100 y ahora primero en un concurso por ahora. Y yo creo que alcanzo a abrir una tanda más porque nos queda media hora. Últimos huevos, vale, se hizo de noche ya. Shiny el primero en la última tanda, nice. Se hizo de noche ya. Vamos, con suerte en la última tanda, doble Shiny la última tanda. No, triple Shiny. Ojito, no Shiny. ¿Puedo sacar tres en la última? No. Ojo, ahí sí, tres en la última tanda. Qué locura el ratio Shiny, no. Qué locura el ratio Shiny de este evento, no Shiny. Y, bueno, este era de otro huevo que tenía. La verdad que el ratio Shiny de este evento estuvo de locos, ¿eh? 48 clefas y se conseguimos el día de hoy, o sea, 48 huevitos. Buena cantidad de huevitos. Y 10 Shinies. 10 Shinies, 10 de 48, es decir, uno cada 5 aproximadamente. Está locura un ratio de uno cada 5 Shiny. Y el mejor que sacamos es este 96. Está guapísimo, no tenía ninguno bueno. Y tengo todos los otros para cambiar para PvP. Y de los 48 clefas, no sacamos unos 100. El mejor que sacamos fue este, que 96 también. De hecho, el mejor es el Shiny, diría yo. Porque aparte conseguimos este guapo Entei 100 que no tenía. Otro legendario 100 para la colección. Ahora, solo me falta ganar el concurso. Falta unas hojas para que termine el concurso. Vamos a ver cómo nos va. Por favor, necesito ganar. 2 horas después, ya se terminó el evento, se terminó las exhibiciones y terminamos con un primero y un segundo. Lástima que llegamos con el segundo, ¿eh? Casi, casi, casi. Pero bueno, un primero mejor que nada, ¿no? Y nos dan una incubadora, ¡God! Y un incienso, o sea, un cebo, ¡God! Y una valla dorada. Bueno, pero ¡ay! Un trozo estrellado. Me voy más que pagado con eso. En eso se resume el video del día de hoy. Es como, no pensaba jugar y me recompensaron demasiado por ir a jugar un evento que no pensaba jugar. Es espectacular. 10 de 10. Que estoy un poco atónito con todo lo que nos pasó. Los Shiny, la cantidad de Shiny que nos sacamos. La suerte que tuvimos, el Entei que conseguimos. No sé, yo quedé muy feliz. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que no mucha gente quería jugar este evento. Me gustan los eventos de eclosión, como por ejemplo el de Riolu. Pero creo que Clefa no llamaba mucho a la gente. Si hubiera sido otra cosa como Tyrant o Amaura o algo por el estilo, no sé, o podría haber llamado más la atención. Pero Clefa, está bien, yo me voy contento, en verdad, mucho mejor de lo que yo esperaba. En fin, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse, que me ayuda mucho. Y nos vemos en un próximo capítulo de Pokémon GO. Chao, gente, los quiero.